acá con los muchachos de Quilmes, con Dami, con Darián, con Darío, con Hernancito. Vamos a comenzar el primero de cuatro días, hoy con un poquito de viento. Ahí para los muchachos de Pescador TV, ahí. Vamos con la Rafa. Suerte, muchachos. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launampesca.com.ar. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. Ahora Freshear te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook freshearse.a. o al Instagram freshear.ok
eShops.mercadolibre.com.ar/freshmasair. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshear.com.ar. Darío Jiménez, Leandro Montani, Primero Dorado, Paso de la Patria. Pesca de Evolución. Lindo Doradito. Los hinchas Independiente, Quilmes. Siete, con el muchacho de Quilmes. ¡Vamos! Bien, ¡vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, chicos! Te cuenta que agarró el azul, ¿no? ¿Viste? Sí. Sí, tenía. Como el color de mi lente, sí. Azul como un pájaro azul. Frío. ¿Pico? Mirá, fondo vino, lo vio. Sí, está al arte. Vamos a volverlo a
el agua. Dame. Guarda que no se caiga. Ahí, devolvelo. Un lindo doradito. Hermoso. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy quería mostrarles algo de lo que tenemos de anafes. Anafes chiquitos, portátiles, como para el que hace campamento o para aquel también que quiere tenerlo en el auto o algo que ocupe poco espacio y lo salve en cualquier momento. Estas son opciones muy buenas. Más para el pescador, para calentar una pava, para calentar un café, que a veces no ocupa nada de espacio y es súper útil. Después tenemos otros modelos, como esto por ejemplo, para aquel que quiera poner una ollita, algo un poco más grande. El más conocido de todos es el anafe de este modelo, el más grandecito, que viene con el tubo de gas butano en el costado. Este modelo viene con maletina, al igual que este. Esto ya le digo, como les decía, le permite poner una olla, poner algo un poco más grande, un sartén o de fuera. Incluso mucha gente la usa en la casa también, cuando tiene que cocinar algo que larga mucho humo, olor. Está bueno para usarlo en cualquier parte, no solamente cuando uno se va de campamento, de viaje, sino en el uso cotidiano también lo puede usar. Acá si quieren les mostramos, es fácil acceso. Ponen un tubo de gas butano en el lateral, bajan esta perilla y abajo de todo tienen encendido. Es súper fácil de usarlo, no hay que tener ningún cuidado especial, simplemente no olvidarse de estar abierta la llave de gas, nada más. Y lo que es gas butano, calienta mucho más rápido que gas natural, así que una pava o una olla, lo que sea, lo va a calentar mucho más rápido que el gas. Por eso el consumo de los tubos es bastante rendidor. Se consiguen los tubos, se consiguen distintos modelos de anafe, así que cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, nos esperamos. Vamos a mostrar un rifle de la marca Fox en PCP, es el modelo M25 en calibre 6.35, un rifle como lo puedes ver realmente excelente, tiene una culata Tumball con un pistol grip muy cómodo para agarrarlo, ¿sí? Cantonera de goma, funcionamiento es al cerrojo, a través del cerrojo, ¿sí? Que lo podemos usar, como ves acá, por acá. Tiene una cama para usarlo para disparar balín por balín. O sacamos la cama esa y viene con un cargador de 10 disparos que lo ponemos ahí y van pasando los disparos automáticamente. Trae seguro, que lo tenemos ahí en la cola del disparador. Ahí lo colocamos. Supresor de sonido en todo el largo del caño. El rifle apaga muchísimo, no hace ruido prácticamente. Viene con su manómetro ahí adelante, es un rifle que trabaja en 250 bares, el almacén es de titanio, con lo cual el rifle es un conjunto, aunque lo vemos muy grande, es muy liviano. Este ahí abajo viene con riel Weaver para poner un bípode, o una mira, o una linterna, lo mismo que acá, y acá podemos colocar la mira telescópica, ¿no? Bueno, esto se infla con infladores de PCP, ¿sí? Este caso es el de Fox. Un inflador muy bueno, que se pliega en las patas para llevarlo más cómodamente, ¿sí? Ya viene con su manguera, con su acople rápido para un póster, para un pico póster. No duden en comunicarse, como siempre, y esperamos su llamado, envíos a todo el país, todas las tarjetas de crédito. Thank you.
Bueno, esta vez le traemos la caña Elite Edge de Fenwick, muy buena calidad, de dos tramos, 10-20 libras, 2,70 m, un cañón hermoso, hermoso total, para especial para la pesca de boga, tararira, alguna variadita linda, liviana. Por este mes de septiembre, la caña vale 20.000 pesos, está con un 30% de descuento, 14.000 pesos se la llevan, envío gratis, todas las formas de pago. 3, 6, 12, sin recargo. Esto va regulando y afloja el tambor. En Rincón de Milver Tigre, El Arcoiris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo, Argentina. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. Ya se viene el verano y tu próximo kayak encontralo en Palace Fishing Shop con sus modelos Squalo, Family, Samoa Dragger y Shark. Además vas a encontrar todos los accesorios para el kayak fishing. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina.
pierde nada. Ese marcado es un seguimiento que se le hace al dorado, al surubí. Ahí tenemos para documentar. Ahí, fíjate. Lo va a oxigenar y lo vamos a devolver. Que se vea el número. Vamos, hermancito, a oxigenarlo. Una foto, ¿verdad? Ah, sí, sí, necesito una foto. Saco una foto. Una fotito. Ahí está. A ver. Ahí. Vamos a la foto. Ahí va. A ver, Darío, si me sujeta el pescado. Ahí va. Ahí va. Que tontera que salga el pescado entero, entonces la mandamos. ¿Listo? Listo. Vamos. Listo, Hernán. Ahora, oxigenarlo. Ahí está. Darío lo va. No puedo. Puto la ancha, no bien. Dale. Dale, Hernancito. Adelante, Montani. Chuleta. Vamos, negrito. Gracias, loco. Gracias, hermano. Gracias. Vamos. Vamos. Thank you.
nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. Ya estamos recorriendo estos kilómetros por camino de tierra en búsqueda de una nueva laguna para pesca de pejerreyes en la localidad de Coronel Dorrego. Agradecemos este excelente material al equipo del Pez Gordo encabezado por Alberto Pontoriero, quienes se acercaron hasta esta zona para hacer el relevamiento. Estuvieron junto al guía Pablo Bugni, un guía que también trabaja en La Tigra y que ahora está trabajando en este nuevo pesquero que va a dar que hablar
por la cantidad y calidad de pejerreyes que se logran en este espectacular pesquero. Una nueva laguna nace entonces para todos los amantes de la pesca de pejerrey. Recordamos que del 1 de septiembre al 1 de diciembre la pesca del pejerrey solo se permite días sábado, domingo y feriado, ya que se cumple con la veda. Una pesca espectacular, todo con líneas de flote, por supuesto las boyas doble T, generadoras de pique que andan realmente muy bien aquí. Y bueno, la alegría de poder compartir estas imágenes con ustedes y brindarles información de este nuevo pesquero aquí.
En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011-1563-98-5996. Acabamos en busca de las corvinas rubias en la balandra, que ahora se puede ingresar. Miren el camino, perfecto estado. Acá está manejando nuestro amigo Sergio, llevando el semirrígido. Ahora le vamos a mostrar.
¿Eh? ¿Cómo andas, Sergio? Bien, listo. Bueno, ¿vas a hacer parrillada de corvina después? Vamos a hacer, cómo no. Bien ahí, bueno, y acá Miguelito Corrado. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si conseguimos unos tamaños más que la, que la semana pasada. Que la semana pasada. Bueno, que Sergio no pudo venir, acá vamos manejando con Sergio. Y lo van a conseguir hoy. Hoy sí, hoy, Sergio. Hoy es el día. Bueno, ahora le vamos a tener un en la playa. Bueno, acá estamos ingresando al pesquero La Balandra. Está tranquilito el río. El río está crecido, hermoso, para tirar la embarcación. Miren qué lindo lugar para la gente de Berisso, puede venir a disfrutar, La Plata, Ensenada. Esto es Balneario La Balandra. Todo muy limpito, ¿eh? Limpito, ordenadito, ordenado. Muy lindo, ¿eh? Esto es La Balandra, ¿eh? Acá tienen los baños, miren, los baños públicos. Edel App nos va a poner la luz. Y miren qué mirá que justo llegamos, Miguelito, con el agua. No, mejor imposible para tirar la embarcación. Sí, así tranquilito, pescaba bien. Sí. De la fondo se pesca la playa. Pescaba bien. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo está la playita, ¿eh? Ahí viene. Bueno, acá estamos con la embarcación. Hoy vamos a pescar con el semirrígido. Como ven atrás, proveeduría La Balandra. Sergio maniobrando. Miguelito, ¿día? Espectacular, divino. Hoy estamos 25 de agosto. De agosto. Y bueno, sabemos que las corvinas están. Hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla, vamos a ver lo que pasa. Ya hay embarcaciones pescando. Fíjate que están acá y ahí le vamos a mostrar cómo está el río hoy, ¿eh? Miren. Miren lo que es la playa, ¿eh? Ahí tenemos la casa de los guardavidas. Miren qué lindo que está, ¿eh? Miren. Así está La Balandra en Berisso. Miren qué hermoso. Para la gente que quiere venir, puede dejar la embarcación, fíjense, la tiran, espectacular. Acá con Miguelito, saliendo de La Balandra. ¡Vamos a la Corvi! Con el guía Sergio. Con el guía Sergio acá. Bueno, acá estamos. Nuevo día del equipo. El río espectacular, siendo las 11 de la mañana, a las 11 vinimos. Para tener una buena creciente y una buena pesca, vamos a ver cómo nos va. Vamos, Sergio. Allá vamos a las corvinas. Bueno, acá estamos con Sergio. Sergio, mírame. Mira un cachito. Doblete de corvina de kilo. Vamos, para abajo la caña. Para abajo, en el piso la caña, en el piso. Y levante el nylon, así no lo rompe nada. Vamos. Ahí va una. Doblete. A ver, tranquilo. Ahí voy. Bueno, y acá. Otra más, Miguelito. Todas corvinas muy buenas. ¡Qué doblete! ¡Qué pozo tenemos! Bueno, acá venimos con Sergio. Con otra linda corvina. Ah, chiquitita, con devolución. Esta va para devolución. Vamos. Esta va a devolución, Baja la caña, va. Bien. Miguelito con otra más, muy buenas corvinas estamos sacando frente a La Balandra, 3000 metros. A ver, Miguelito, mirá qué buen tamaño. Vamos. ¿De qué tamaño? Bien, Miguel. Corvina. Bien ahí. Espectacular, ¿Cómo cambió? Mirá qué corvina, hermoso. Bien, bien, muy lindas corvinas, Miguel. Vamos a filmar ahora. Marmaco, ya tengo otra. Mira mi caña, Dame. ¿Querés? Dame, seguimos filmando. Sigue esto. Hay tantas. ¿Viene Miguel? Viene. Bueno, con devolución. Qué linda. Dianita también. Bien ahí, Miguel.
Seguimos. Vamos con más. Bien, Marco, bien. Sí, sí, estoy viendo. Oh, mira qué corvinita, mira. Qué buena, che. Mira qué corvinita, esta sí, esto es lo que me gusta, eh. Dije que era buena, Miguel. Qué buena, che. Mira. Qué corvina. Espectacular, eh. Muy buena corvina. Nada que ver con la semana pasada, los tamaños. A ver, Sergio. Bien, Sergio. Esta no, esta Miguel es buena. Esta Miguel, mirá. Mirá. Wow. Sí, 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 está moviendo. Todavía no sumó. Mirá. Otra corvinita hermosa. Bien, bien, vamos. Que estoy filmando, ¿qué es?